Hola. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a esperar al 3 minutos a que llegue el horario. Mañana tienen la última clase, ¿no es cierto? El jueves, me parece. Ah, el jueves, sí. Sí, el jueves tienen la última clase. ¿Y el parcial es? El lunes. El lunes. Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta mientras esperamos de un tema? Dale. En la clase pasada usted dio lo que es dación en pago. Sí. Cuando lo que se da en pago es un crédito que es constituido a favor del deudor. Estuve leyendo lo de Pizarro y dice que depende de la doctrina actúa la cesión pro solvendo o pro soluto, ¿puede ser? No es depende de la doctrina, depende de la intención de las partes. Es, si se da pro soluto, el acreedor acepta el crédito que le entrega el deudor en pago, cancelando el crédito que él tenía a favor del mismo. Bien, o sea, es como si a mí me deben 500 pesos y me entregan un pagaré librado contra otra persona por ese valor o más o menos. Y yo digo, bueno, está bien, con este pagaré que vos me das, yo doy por cancelado tu crédito. Estoy reemplazando el objeto de la obligación, por eso es dación en pago, porque la estoy dando por cancelada con un objeto diferente. En vez de recibir una cosa o una actividad o una abstención, estoy recibiendo un crédito. Eso se llama cesión pro soluto. Pro solvendo es si a mí me debieran esa misma suma de dinero y me dan un cheque, un pagaré, y me dicen, mira, cuando te cobres el cheque o cuando te cobres el pagaré, cancelá con ese dinero el crédito que yo te debo. Entonces, en ese caso no hay dación en pago. Lo que hay es como una especie de mandato que me dan, porque yo no estoy dando por cancelado el crédito con la recepción, o sea, no estoy dando por cancelado, yo como acreedor no estoy dando por cancelado mi crédito con la recepción del otro crédito. Lo que estoy haciendo es recibiendo el otro crédito para que una vez que lo haga efectivo, imputarlo a la cancelación del crédito que el deudor tiene conmigo. Entonces, en ese caso, yo no estoy libre con la recepción. Cuando es pro soluto, cuando es pro solvendo, yo no estoy dando, no estoy liberando al deudor, no estoy dando por cancelado el crédito, sino que lo que estoy haciendo es recibiendo un crédito para, una vez hecho efectivo, imputarlo sí a la cancelación del crédito. Entonces, son diferentes maneras de recibir el crédito. Si yo el crédito lo recibo de manos de mi deudor en reemplazo de la prestación que él tenía que cumplir, y con ese crédito yo estoy dando por cancelado el crédito que este tenía conmigo, ahí sí estamos hablando de dación en pago. Es lo que se llama cesión pro solvendo. Porque pro solvendo quiere decir para pagar. Entonces, ¿hay dación en pago con pro soluto? Claro. Ah, perfecto. Resumiendo, porque me parece que se lo dije al revés. Pro soluto es para pagar. Pro solvendo es para pagar, pero una vez que haya efectivo el crédito. Hay dación en pago cuando es pro soluto. Cuando es pro solvendo, no es dación en pago. Bueno,
Ahí lo entendí, porque a mí se me confundió cuando usted en la anterior clase explicó datio pro solvendo. Claro, claro. Sí. Sí, es algo que a veces, sin estar presentes y sin tener un pizarrón al alcance de la mano, es difícil de explicar. Bueno, ahora vamos siguiendo con el tema de las fuentes, en particular. Nosotros vimos al principio, cuando vimos los elementos de la obligación, que uno de ellos era la causa fuente. Es decir, no hay obligación sin causa, sin que derive de un hecho, un acto jurídico que tenga virtualidad suficiente para crearla. Los romanos, esto es un repaso de lo que hablamos al principio, originalmente reconocían dos fuentes, el contrato y el furtum y la rapigna, que eran dos delitos. O sea que, en resumen, en la ley de las 12 tablas encontrábamos el contrato, tipificado por el acuerdo de voluntades entre las partes, como fuente de las obligaciones, y los delitos. Luego, en las institutas de Justiniano se agregaron los cuasi-contratos y los cuasi-delitos, y luego los posglosadores agregaron la ley, con la distinción que hacía Planiol de que la ley podía ser fuente mediata o inmediata de las obligaciones. Inmediata es cuando la ley directamente genera la obligación, inmediata cuando la genera a través de otra fuente. Porque Planiol decía, si el contrato es considerado una fuente de las obligaciones, es porque la ley así lo reconoce. Entonces, esas cinco fuentes, que son las fuentes que derivaron de una evolución del derecho romano, en las que se llaman fuentes tradicionales. Y luego tenemos las fuentes no tradicionales, o las que se derivaron con posterioridad, como por ejemplo una de las que vamos a ver hoy, que es la voluntad unilateral, el enriquecimiento sin causa, el abuso de derecho, la gestión de negocios, el empleo útil, etcétera, etcétera. Y también hay fuentes que se consideran o se denominan innominadas, o sea que no están expresamente legisladas en el Código Civil, pero en general se trata no de actos jurídicos, sino de hechos jurídicos, o sea, de situaciones que tienen como consecuencia generar una obligación, que es, por ejemplo, la adquisición del dominio de una propiedad, hace nacer, ya sea desde el carácter activo, desde el carácter pasivo, las obligaciones propterren que estén asociadas con ese derecho de dominio, o el abandono, en algunos casos puede ser un hecho del cual deriva la extinción de una obligación propterren, etcétera, etcétera. Lo concreto es que el contrato, como fuente de las obligaciones, que es al que me voy a referir ahora, está desde el origen mismo de la legislación. O sea, ya en la ley de las 12 tablas, en el Código de Hammurabi, la principal fuente que origina obligaciones es el contrato. Hoy el contrato nosotros lo tenemos definido en el artículo 1957. La definición ha ido cambiando en las diferentes reformas al Código Civil, o los diferentes autores pueden dar diferentes definiciones de contrato, pero todos coinciden es que es un acto jurídico por el cual las partes se ponen de acuerdo para crear, extinguir, modificar, transferir derechos u obligaciones. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre esta definición que da el 937 y la que daba el antiguo 1137 del Código de Belezarfil? El Código de Belezarfil hablaba de personas, y el Código actual habla de partes. Técnicamente, en un contrato es más correcto hablar de partes que de sujetos. Porque cuando nosotros hablamos de dos o más partes, estamos abarcando no solo la situación en que haya
dos contratantes, dos individuos contratantes, sino que haya varios individuos de los cuales uno sean una parte y otro sean otra parte. ¿Mm? Y también está la posibilidad de que existan contratos plurilaterales, o sea, en los que haya más de una parte. Entonces, ya no hablamos de sujetos en los contratos, sino que hablamos de partes. Por supuesto, para ser parte de un contrato hace falta ser un sujeto de derecho, que puede ser una persona física o una persona jurídica, y dentro de las personas jurídicas pueden tener carácter público o privado. La diferencia que hay entre el contrato y el acto jurídico es la de género y especie. Creo que esto ya se los dije la clase pasada. El acto jurídico vendría a ser el género. O sea, todos los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos son contratos. Pero a diferencia de lo que ocurre en el contrato, el acto jurídico puede ser extrapatrimonial. Mientras que el contrato siempre versa su objeto sobre bienes tiene un contenido patrimonial. Bueno, el instituto del contrato ha ido evolucionando y hoy se considera que es una institución que se encuentra en crisis. En realidad lo que se encuentra en crisis no es el contrato, que cada vez son más frecuentes los contratos de todo tipo, sino lo que se cuestiona es este principio de autonomía de la voluntad que ha gobernado el contrato desde sus comienzos. En el derecho romano, las partes al contratar tenían que someterse a una serie de formalidades, o sea, los contratos en el derecho romano eran de tipo formal, que significa que había que cumplir con una cantidad de requisitos, sobre todo para impresionar la memoria de las partes que intervenían y de esa manera poder probar en el futuro la existencia misma del contrato. El no respeto de las formas en el derecho romano daba lugar a la nulidad del contrato, o sea que la mayoría de las formas previstas para los contratos originalmente eran ab solemnitatem y no ad probationem. Esa es una clasificación de las formas que hacen el derecho romano. Ab solemnitatem es cuando la forma es solemne, y si no se respeta en la forma, el contrato no existe. Esto en el derecho actual es prácticamente inexistente y está reservado a unos muy pocos contratos. Por ejemplo, la donación de inmuebles no se puede hacer si no es exclusivamente por escritura pública. O sea que si se hace una donación de un inmueble y no se respeta la forma de la escritura pública, la donación es inexistente. Ni siquiera vale como promesa de suscribir la escritura pública. La mayoría de las formas previstas en el Código Civil para los contratos son ad probationem, o sea, para poder probar el contrato en el futuro, para poder probar la existencia del contrato en el futuro, y a su vez, en muchos casos, en los llamados contratos solemnes, por ejemplo, los que requieren escritura pública, valen también, generan la obligación de hacer, que es la obligación de suscribir la escritura pública. Por ejemplo, la compra-venta de inmuebles también debe hacerse por escritura pública, pero las partes la pueden hacer mediante un instrumento privado que se llama boleto de compra-venta. Ese boleto de compra-venta genera en ambas partes la obligación, aparte de vender y de comprar, genera la obligación de hacer, que es la de suscribir la escritura pública. Con lo cual, el comprador que adquirió un inmueble por boleto de compra-venta no se convirtió en dominus, o sea, en propietario, porque no se cumplió con la escritura pública, pero sí le puede requerir al vendedor judicialmente que firme la escritura pública. Porque acá, si bien se trata de un contrato solemne, es una solemnidad ad probationem. Como les dije en el caso anterior, si en vez de una compraventa fuese una donación sobre un inmueble, como ahí la forma está impuesta ab solemnitatem, aunque si se hace una donación de un inmueble mediante un instrumento privado, este no tiene ninguna validez, ni siquiera para hacerle suscribir al donante la escritura pública para transferir el dominio. Disculpen, estoy con gripe,
así que ando con bastante tos. Bueno, estas formalidades existentes en el derecho romano, digamos, se fueron atemperando hasta desaparecer casi en absoluto con el derecho francés. El derecho que aparece con el Código de Napoleón de 1803, o sea, ese derecho posterior a la Revolución Francesa y a las ideas liberales, establece un principio que todavía sigue vigente en alguna medida hasta nuestros días, pero que está en crisis, que es que lo libremente querido por las partes es ley para las mismas. Esto significa que lo único que hacía falta para el nacimiento del contrato era que se produjera lo que se denomina el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El acuerdo de voluntades. Cuando las partes hacen una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Eso significa que ambos están de acuerdo sobre el contenido de las obligaciones a su cargo. Entonces, el consentimiento se podía expresar de cualquier manera, inclusive en forma oral. Obviamente se fueron incorporando formas, sobre todo para los contratos de mayor importancia económica, porque, como dicen en la calle vulgarmente, a las palabras se las lleva el viento, entonces es necesario de alguna manera tener algún tipo de instrumento que nos permita probar cuál fue la voluntad manifestada. Por supuesto, porque para que la voluntad manifestada tenga validez, tiene que ser exteriorizada. Y se exterioriza a través de actos jurídicos o de hechos jurídicos. ¿Qué significa esto? De conductas inequívocas que hagan presumir la existencia del contrato. Como por ejemplo, cuando nosotros vamos a un kiosco a comprar no sé, un paquete de pastillas, puede ser que yo con el vendedor ni siquiera cruce ninguna palabra, más allá del buenos días o el buenas tardes. Puede ser que le señale un paquete de pastillas, que lo tome de la góndola, me lo entregue, que yo saque un billete de mi bolsillo y le entregue el billete de mi bolsillo, y ahí quedó perfeccionado el contrato de compraventa con la respectiva tradición de dominio del paquete de pastillas, en mi caso como comprador, y el dinero en favor del vendedor, sin que haya habido ninguna forma impuesta, salvo la tradición, para que este contrato produzca sus efectos. Hasta contratos más complejos que exigen días o meses de preparación a través de lo que se llama cartas acuerdos o cartas de intención, en la cual las partes paulatinamente van diciendo hacia dónde está dirigida su voluntad. Hay negociaciones, ofertas y contraofertas, etcétera, etcétera, hasta que el consentimiento llega con la suscripción del respectivo instrumento. Nuestro Código Civil, en el 958, receta el principio de autonomía de la voluntad. O sea, que dice que lo que las partes libremente quieren es ley para las mismas. Pero establece límites o condicionamientos. Dice, en primer lugar, se deben respetar los requisitos del objeto. Lo que ya vimos cuando hablamos de la licitud, la posibilidad, que no sea contrario a la moral ni a las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Y por otro lado, no debe estar en contra de las llamadas normas indisponibles. ¿Esto qué significa? La regulación de los contratos es cada vez más precisa. Y si bien en general la regla es que toda la normativa relativa a contratos es de carácter supletoria, o sea que a la hora de interpretar un contrato nosotros primero tenemos la voluntad de las partes y luego las normas supletorias establecidas en el Código Civil, hay una cantidad de normas que se han incluido, sobre todo determinados contratos que tienen contenido social, que se denominan indisponibles. O que también se habla de normas de orden público, que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes. O sea, que las partes no pueden acordar en contra de lo que el legislador ha dispuesto. Por ejemplo, por citar algunos casos,
en el contrato de locación de viviendas, el plazo mínimo que pueden pactar las partes es de 3 años, ¿sí?, en la nueva ley. Hasta hace poco, hasta la ley anterior, eran 2 años. ¿Sí? Pero independientemente de que haya variado el plazo con la nueva ley, lo concreto es que hay un plazo mínimo que las partes no pueden dejar de lado. ¿Sí? O que no se puede pedir más de 1 mes de depósito de garantía por año que dure la locación. También se establecen plazos máximos. También se establecen restricciones en cuanto a la posibilidad de rescindir o no el contrato, de dejarlo sin efecto. Bueno, o sea, hay una serie de normas que ya vamos a ver cuando pasemos a la materia contratos, por la cual la voluntad de las partes queda de lado y se tienen que ajustar a lo que la ley les impone. Entonces ahí tenemos una serie de restricciones a lo que se llama la autorregulación. Lo que sí sigue existiendo, y esto no ha habido tantos avances, es respecto de la autodecisión de contratar o no. O sea, en la etapa previa a la formación del contrato, las partes son libres de contratar o no. Como todo en derecho, esto también tiene algunas excepciones. Hoy existen determinados contratos en los cuales esta autodecisión no existe. Por dar un ejemplo, hace unas semanas me llamó mi ex suegro y me dijo que le había llegado, junto con la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, una cuota extraordinaria para pagar el asfalto que había pasado por la puerta, el asfalto y el cordón cuneta que había pasado por un terreno que él tiene por allá pasando la avenida Champañá. Entonces me llamó para preguntarme si tenía que pagar ese servicio que él no había contratado y que por otro lado no quería, o no. Entonces, bueno, obviamente le dije, mire, eso son contratos impuestos, es una facultad que tiene, digamos, la municipalidad, el poder público, de llevar adelante obras cuyo costo está a cargo de los contribuyentes y en los que los contribuyentes no pueden elegir no contratar. Obviamente, para este tipo de contratos, previamente se hace una compulsa entre los vecinos y si la mayoría están de acuerdo, o sea, ven como un avance, ven como positivo que les pase el asfalto y el cordón cuneta, la obra se hace y ese contrato público por el cual el frentista tiene que pagar la contraprestación que ha recibido, que es que ha pasado el asfalto y el cordón cuneta, le es impuesto, inclusive en contra de su voluntad. También tenemos como casos en los cuales hay contrataciones en contra de la voluntad de lo que se llama la expropiación por causa de utilidad pública, que no deja de ser una compraventa obligada que realiza el Estado a través de su potestad, que obviamente para llevarse a cabo tiene que cumplir con una cantidad de requisitos que impone la ley, que ustedes ya van a estudiar cuando lleguen a derecho administrativo. Pero lo concreto es que ambos ejemplos que les acabo de dar son casos en los cuales son contrataciones impuestas. O sea, en las cuales lo que se llama la autodecisión de contratar o no está vigente. Por supuesto, se trata de casos de excepción. La regla es que las partes deciden si quieren contratar o no y que las partes autorregulan el alcance de las obligaciones que establecen en el contrato. En cuanto a los elementos del contrato, nosotros tenemos lo que se llama procedimiento contractual, que se compone de dos etapas. La primera etapa se denomina oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es una manifestación de voluntad vinculante. Vinculante y autosuficiente. ¿Qué significa vinculante? Que obliga al que la realiza.
¿Y qué significa que sea autosuficiente? Que la oferta debe contener todos los elementos necesarios para que, de ser aceptada, el contrato se perfeccione. Entonces, la oferta es la primera etapa del contrato, por el cual una de las partes hace esta manifestación de voluntad, autosuficiente y dirigida a obligarse, y que a su vez tiene que estar dirigida a personas determinadas o determinables. O sea, la oferta hecha al público en general no se denomina oferta, sino que es invitación a ofertar. Entonces, si yo digo, tengo públicamente, digo, tengo intenciones de vender mi auto, eso no es una oferta, sino es una invitación a ofertar. Ahora, si yo agarro a alguno de ustedes y digo, bueno, Paula, mira, tengo intenciones de vender mi auto, que es modelo 2017, tiene 40.000 kilómetros, y estoy pidiendo 2 millones de pesos, si te interesa, en ese valor es tuyo, lo único que hace falta es que Paula acepte y diga, y ahí se produce lo que se llama el consentimiento, y el contrato se perfecciona. Vamos a ver, respecto de esto, que hay una diferencia entre lo que es el Código Civil y la Ley 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. En la Ley de 24.240, la oferta dirigida al público, en las condiciones previstas ahí en el artículo 7 de la ley, es obligatoria para el que la hace. Pero como ustedes saben, para que se aplique la Ley de Defensa del Consumidor, el que emite la oferta tiene que ser un comerciante. O sea, lo que se llama un proveedor de bienes o servicios. Y el que la recibe es el consumidor, que es a quien que contrata para sí, o como consumidor final, el bien que se ofrece a la venta, o en alquiler, o en servicio, o lo que se trate. Entonces, tenemos una diferente concepción de la oferta. En el Código Civil, la oferta dirigida a objeto determinado no es oferta, sino no es obligatoria, es invitación a ofertar. Para que la oferta sea obligatoria, tiene que estar dirigida o a personas determinadas o determinables. Como por ejemplo, si yo le dijera a todos los alumnos de la Comisión 4, tengo esta colección de libros, la cual estoy dispuesto a vender a determinado precio y bajo tales condiciones. Ahí, si bien no estoy señalando en particular cuáles son los sujetos, estoy dando una fórmula de determinación que solamente comprende a los alumnos que están cursando la materia obligaciones en el primer cuatrimestre del 2022, en la Comisión 4, que es un número limitado de personas que podemos fácilmente individualizar. Entonces, tenemos la primera etapa de la celebración del contrato, es la formulación de la oferta, y la segunda etapa es la aceptación. La aceptación es cuando de manera lisa y llana se presta conformidad con la oferta. Si yo introduzco algún tipo de reforma o condicionamiento en la aceptación, deja de ser la aceptación para convertirse en lo que se llama una contraoferta. Entonces, una persona hace una oferta, si la otra la acepta pero hace modificaciones, en realidad eso no es una aceptación, sino es una nueva oferta. Y para que el contrato se produzca, ahora el aceptante es el oferente originario. Cuando hay coincidencia entre la oferta y la aceptación, se produce lo que se llama el consentimiento. Y ahí se produce el nacimiento del contrato.
Por último, y dentro de lo que se llama la crisis del contrato, en esto no vamos a ser demasiados extensos porque usted tiene una materia específica de contratos, existen lo que se llaman los contratos de adhesión o contratos predispuestos, en los cuales la autonomía de la voluntad está limitada. ¿A qué se llama contrato de adhesión o contrato predispuesto? Aquellos contratos en que todas las condiciones están impuestas o previstas por una de las partes y la otra parte lo único que puede hacer es aceptar o rechazarlas. Generalmente estos contratos predispuestos o contratos de adhesión se dan en el marco de los contratos de consumo. Aunque puede haber contratos predispuestos que no sean contratos de consumo. Pero en general son los contratos de consumo, cuando yo contrato una tarjeta de crédito, un servicio de telefonía celular o de internet o de cable o compro un auto por un sistema de plan de ahorro o contrato el servicio de gas o de energía eléctrica o voy a comprar un electrodoméstico a una de estas grandes casas de ventas de electrodomésticos. O sea, las condiciones, voy a pedir un crédito a un banco, las condiciones del contrato son impuestas por una sola de las partes. Y la otra lo único que tiene que hacer es agarrar la hoja, firmar al final y darse por enterada de todo lo que está escrito en letra chiquita de un lado y del otro, etcétera, etcétera. Estos contratos predispuestos o contratos de adhesión o contratos de consumo en los cuales la autonomía de la voluntad se encuentra fuertemente limitada, también tienen un tratamiento diferente de lo que se llaman los contratos paritarios. ¿A qué se llama contrato paritario? Es aquellos contratos en los que las dos partes están en pie de igualdad a la hora de negociar. En consecuencia, en estos contratos predispuestos, las cláusulas allí estipuladas son de interpretación restrictiva. ¿Esto qué quiero decir? Que cuando se note que existe una notable desigualdad entre las obligaciones asumidas por una y otra parte, el juez puede intervenir, modificarlas o directamente anular las cláusulas que resulten abusivas. Después, los contratos se pueden clasificar de diferente manera. Tenemos contratos bilaterales o unilaterales. Se llama contratos bilaterales aquellos que generan obligaciones para ambas partes. Obviamente los contratos en cuanto a los sujetos, a las partes, siempre son bilaterales porque tiene que haber un acuerdo de voluntades, o sea, para que haya un contrato tiene que haber por lo menos dos sujetos. Pero el que existan dos sujetos o dos partes no significa que ambas partes asuman obligaciones en el contrato. Si ambas partes asumen obligaciones en el contrato, ese contrato se llama bilateral. Y si una sola de las partes asume obligaciones, como por ejemplo en un contrato de donación, en ese caso se llama contrato unilateral. Esta clasificación de contrato bilateral o unilateral se corresponde simétricamente con otra que habla de contratos onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos en los cuales a la prestación le accede una contraprestación. Mientras que los onerosos son aquellos en los que, a contrario sensu, o sea, a diferencia del anterior, hay una prestación a cargo de una de las partes sin que esté relacionada con una contraprestación. Ese es el gratuito. ¿Cómo? Ese es el, ando con una fonía, ¿no? Ese es el gratuito. El contrato gratuito, claro. El gratuito es aquel que no hay contraprestación. Después los contratos pueden ser conmutativos o aleatorios. Conmutativos son aquellos en los cuales las contraprestaciones
están expresamente determinadas en el contrato y a su vez se presumen equivalentes. Por ejemplo, en la compraventa, el precio se corresponde con la cosa. Y se supone que el precio es igual a la cosa. Mientras que el contrato aleatorio es aquel en el que la prestación a cargo de una de las partes se encuentra indeterminada, por lo menos en cuanto a su extensión o en cuanto a su posibilidad. O sea, la prestación a cargo de una de las partes está sujeta a un riesgo o alia, de ahí la denominación de aleatorio. O depende directamente del azar. Entonces, esto sucede, por ejemplo, en un contrato de renta vitalicia. En un contrato de renta vitalicia tenemos, por un lado, una parte que recibe un capital y se compromete a entregarle a la otra parte, a cambio de ese capital, una renta durante su vida. Por ejemplo, viene mi tía Nora, que ya está muy anciana, y me dice: mira, Oscarcito, te dejo el departamento, te lo paso a nombre tuyo, y a cambio vos dame 30.000 pesos todos los meses, o 50.000, o sea, algo que a mí me permita cubrir mis necesidades. ¿Por qué es un contrato aleatorio? Porque la prestación que yo recibo está determinada. Recibo un departamento que tiene un valor X. Vamos a suponer que vale $60.000 el departamento que me entregaron. Pero por otro lado, yo me comprometí a darle, supongamos, $1.000 por mes a mi tía, que es lo que ella necesita para vivir. Con lo cual, si mi tía vive 60 meses, yo voy a darle un equivalente al valor del capital que recibí. Porque le voy a dar $1.000 durante 60 meses, son esto un poquito menos de 5 años. Durante 5 años le doy $1.000 y el mes 61 ya la prestación a mi cargo es más onerosa que lo que recibí. Si mi tía se muere a los 2 años y pagué $24.000, me quedé con una diferencia a favor. O sea, recibí un capital de 60.000 y solamente retribuí 24.000. Ahora, si mi tía vive hasta los 100 años y vive 12 años más, en ese caso voy a pagar el doble. Por eso es un contrato aleatorio, porque la prestación a mi cargo, en este caso, en ese formato que les acabo de dar para utilizar como ejemplo, va a variar de una circunstancia externa, que es cuánto viva mi tía. Entonces, eso hace que los contratos los clasifiquemos en conmutativos y aleatorios. Existe una clasificación de contratos reales y consensuales. Esta clasificación ha caído en desuso porque en el Código Civil actual no existen contratos reales. Son todos contratos consensuales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el contrato real, este se perfecciona con la entrega de la cosa. O sea, no nace el contrato hasta que no se entrega la cosa. ¿Cuáles eran contratos reales en el Código Civil de Vélez? El comodato, que es el préstamo de uso. El mutuo, que es el préstamo de dinero. El depósito, que es cuando yo entrego una cosa para que me la guarden y me la cuiden hasta que pida su restitución. Todos esos contratos
son contratos de los que se denominan reales. O sea, ¿cuándo nacía el contrato? Cuando a mí me entregaban la cosa en préstamo, cuando a mí me dejaban el auto guardado en la cochera, cuando me entregaban la suma de dinero que me prestaba. Y los contratos consensuales son aquellos en los cuales no se necesita que el contrato comience a ejecutarse, o sea que algo de la prestación se cumpla. Lo único que hace falta es que las partes se pongan de acuerdo. Por eso se llama contrato consensual. O sea, a partir del momento en que se produce el consentimiento, el acuerdo de voluntades, ahí nace el contrato. Después hay contratos formales y no formales. Formales son aquellos que tienen una forma determinada, mientras que los formales son los que no tienen ninguna forma. Y dentro de los formales tenemos, como les expliqué más al principio, cuando les hablé del derecho romano, aquellos en los que la forma está establecida ab solemnitatem, o sea, bajo pena de nulidad si no se respeta a la forma, o ad probationem, que es al solo objeto de probarlo. Bueno, en cuanto al efecto que produce el contrato, y en lo que respecta a la materia que estamos estudiando, crea obligaciones. Crea obligaciones. Bueno, eso es todo lo que ustedes tienen que saber de contratos. Por supuesto, uno puede estar un cuatrimestre completo hablando de los contratos y ya lo van a hacer más adelante. Por ahora, lo único que tienen que saber es lo que yo les acabo de transmitir. Y ahora vamos a ver otra fuente de las obligaciones, que es la voluntad unilateral. La voluntad unilateral está dentro de lo que los romanos llamaban el cuasi contrato. ¿Unilateral? Sí, voluntad unilateral. Los romanos hablaban de contrato cuando había acuerdo de voluntades, y hablaban de cuasi contrato, que era cuando se generaban obligaciones con una figura similar a la de un contrato, pero sin que el contrato existiera. Entonces estamos hablando de supuestos en los cuales la obligación nace por la manifestación pura y exclusiva de una sola de las partes, sin que exista otra parte involucrada que acepte, como ocurre en el proceso contractual. O sea, la voluntad nace con la obligación nace con la sola manifestación de voluntad. Nuestro Código Civil menciona diferentes supuestos. Uno de ellos es el reconocimiento o promesa de pago, que está en el artículo 1801, que creo que remite, bueno, ahora no me acuerdo bien, pero creo que es al 733, que ya, del cual ya hablamos en algún momento, que es el reconocimiento de la obligación, que es cuando una parte reconoce estar obligado. Muchas veces este efecto reconocitivo lo producía el pago. El pago tenía efecto reconocitivo de la obligación. Otro supuesto son las llamadas cartas de crédito o títulos de crédito, los cuales se pueden poner a circular sin necesidad de tener un beneficiario, simplemente con que esté individualizado lo que se denomina el liberador, que es como cuando yo, por ejemplo, firmo un pagaré o un cheque en blanco. Ustedes seguramente alguna vez han visto un cheque y ahí vieron que el cheque tiene
una parte en la cual se designa el librador, que es quien emite el cheque, y el cheque se libra con la firma del librador, y tiene otra parte que se denomina a donde está para asignar al beneficiario, dice páguese a, y hay punto suspensivo, y ahí yo tengo que poner a fulano metal. Cuando yo libro cheque un blanco, o sea, sin designar el beneficiario, ahí nace una obligación en la cual en principio no hay no está designado el acreedor. Y el acreedor va a ser, en definitiva, aquel tenedor del cheque que lo complete a su nombre poniendo sus datos en el sector del beneficiario. O, si lo puso ya, lo designó, lo puede ir transmitiendo a través de lo que se denomina el endoso, de los cuales les hablé también la clase pasada. Pero la obligación nace con la emisión del instrumento. Lo único que hace falta ahí luego es la designación del acreedor, en este caso técnicamente conocido como beneficiario. Otro caso son las llamadas promesas públicas de recompensa. Ahí lo tenemos en el artículo 1803 al 1806. ¿Qué es la promesa de recompensa? Bueno, eso se lo deben imaginar o lo deben haber visto. Es cuando alguien promete cumplir con una determinada prestación en favor de aquella persona que cumpla determinado requisito o entregue determinada cosa. En general, la recompensa está relacionada con la recuperación de un objeto que se ha perdido o con la identificación de una persona que queremos individualizar. No sé, atropellaron a una persona con un automóvil, la mataron, la dejaron gravemente lesionada, no se puede identificar en principio al conductor, y se ofrece una recompensa a aquel que aporte datos que permitan individualizar a quien manejaba. O se me perdió el perro en la calle y entonces ofrezco una recompensa a aquel que me regrese el perro, o perdí la billetera con los documentos, o perdí la computadora en donde tengo guardado toda la información con la que doy las clases, me la olvidé en el taxi o en el colectivo, y bueno, ofrezco una recompensa para que me la devuelva. Entonces, en estos casos, también se trata de un supuesto de obligaciones que nacen a partir de la voluntad unilateral de aquel que hace la oferta de recompensa. La oferta de recompensa vincula al oferente durante todo el tiempo que dure la oferta, o sea, se le puede poner un término. Si no se le pone un término, dura hasta un plazo de 6 meses, un plazo máximo de 6 meses, desde que se emitió, y también puede ser revocada antes de su vencimiento, pero para esto lo que tenemos que hacer es darle a la revocación una publicidad equivalente a la que se hizo a la oferta. O sea, si yo puse un aviso en el diario ofreciendo la recompensa, tengo que poner un aviso de igual entidad para comunicar la retractación de la oferta. Y obviamente la retractación va a ser útil en tanto y en cuanto a que el destinatario de la oferta no haya ya cumplido con la prestación. Si varias personas cumplen con la prestación, aquella que le hubiese notificado primero al ofrecente, la que tiene el derecho a la recompensa. Si las dos lo hacen al mismo tiempo, la recompensa se divide entre ambos. Y si la recompensa fuese un objeto indivisible, se sortea quien se lo queda. Algo similar a lo que se llama la promesa de recompensa es la promesa de recompensa al vencedor de un concurso. Esto se da en los concursos llamados públicos. Los más comunes, por ejemplo, son aquellos concursos para personas que presenten obras literarias, cuentos, novelas o trabajos científicos. Dentro de nuestra área, a veces se hacen concursos para la presentación de trabajos jurídicos sobre determinados temas.
En esos casos, la obligación nace con la promesa de, con el llamado a concurso, ¿sí? Y va a resultar acreedor aquel que presente el trabajo en las condiciones impuestas por el oferente y resulte ganador. Generalmente, en el llamado concurso se establecen lo que se llaman las bases y condiciones, en donde se establecen los requisitos que debe cumplir el trabajo. También se menciona quién va a ser el jurado. Si no se menciona quién va a ser el jurado, es el oferente el que decide. Y estos tienen autonomía porque pueden declarar mejor a un trabajo, a varios trabajos en un pie de igualdad, o declararlo desierto, es decir, que ningún trabajo ha logrado la entidad suficiente como para ser merecedor de la recompensa ofrecida. Cuando los trabajos involucren derechos intelectuales, el que llama a concurso no se convierte en propietario de los derechos de autor de esa obra, salvo que lo hubiese especificado, que es lo que generalmente ocurre, en el concurso, en las bases y condiciones de llamado concurso. Si no, los derechos intelectuales de la obra siguen perteneciendo a quien hizo el trabajo. Y al igual que lo que sucede con la promesa de recompensa, si varios resultan adjudicados en un pie de igualdad, se divide el objeto, la recompensa, y si la recompensa fuese indivisible, se va a designar por sorteo. Otro caso de obligación nacida de voluntad unilateral es lo que se llaman las garantías unilaterales. La van a encontrar en el 1810 al 1814. Las garantías unilaterales solamente pueden ser creadas por personas jurídicas, entidades financieras o compañías de seguro. O el propio Estado. Generalmente se trata de garantías que se dan en forma anticipada para el cumplimiento de obligaciones futuras. Por ejemplo, no hace mucho tuve que intervenir en la exportación de un auto de colección, pero para que el aduana me autorizara la exportación, previamente yo tuve que llevar una garantía de este tipo que se contrataba ante compañías de seguro que se dedican a eso. Entonces ahí la compañía de seguro asume el pago de los derechos de exportación que puedan resultar de la eventual exportación del automóvil en cuestión o de cualquier otro bien que uno decida importar. O sea, para exportar algo yo me tengo que escribir como exportador y para escribirme como exportador tengo que contratar un seguro, o sea, una garantía unilateral por la cual me quedan, digamos, caucionadas o garantizadas que todas las obligaciones emergentes, obligaciones tributarias, pagos de derecho, etcétera, que van a surgir de dicha actividad, van a quedar cubiertas por la compañía de seguro en el caso de que yo no las pague. Y por último, entran dentro de este amplio campo de las obligaciones nacidas por voluntad unilateral las ofertas al público que les mencionaba hace un rato, que son las que se hacen en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando un proveedor de un bien o servicio realiza una oferta al público, se compromete a entregar a cumplir con la prestación a aquel que la acepte. O sea, cuando yo veo en el diario que se ofrece televisor de 67 pulgadas, marca Philips, en 12 cuotas sin interés, etcétera, etcétera, ustedes van a ver que generalmente en letra chica dice oferta válida hasta tal fecha o hasta agotar stock de tantas unidades. Si yo voy a comprar el televisor y no me lo quieren entregar y no justifican, o sea, la oferta está vigente y no justifican que se ha terminado el stock,
puede hacer una denuncia ante Defensa del Consumidor y, perdón, y el comerciante va a ser pasible de la aplicación de una multa por incumplimiento de la obligación unilateralmente asumida. Bueno, con eso terminamos el tema de hoy. Son temas sencillos que no hay que conocer en profundidad, simplemente recordar, leer los artículos del código involucrado y recordar un poquito esto que les acabo de decir. Bueno, el día jueves tienen clase con la doctora Fernández y tienen... Seguramente ya están estudiando, así que si tienen alguna duda, traten de aprovechar la clase para hacerla efectiva. Si alguno de ustedes ahora me quiere preguntar algo de cualquier tema que hayamos visto. Una pregunta. Uno, sí. El lunes vi por ahí que es el Día del Empleado Estatal. Sí. Googleé ahí y dice universidades. Sí. Pues como tenemos el parcial... yo consulté con el centro de estudiantes y me dijeron que no sabían nada todavía. No hay nada previsto, así que vamos a estar ahí y les vamos a tomar el examen. Qué lástima. Teníamos que festejar. Pero bueno, si llegase a haber algún tipo de comunicación, seguramente se pasará para el día siguiente. Igual no estén preocupados porque... digamos, eventualmente hay muchos días entre el parcial y el recuperatorio, o sea que todos los que llegaron hasta acá, tengo la certeza de que van a terminar aprobando la materia. No digo que el lunes la vayan a aprobar, por ahí alguno tiene que repasar un poquito más, pero no tengo duda que todos van a terminar aprobando la materia. En cuanto a la modalidad del examen, va a ser un examen escrito. Y la corrección va a ser muy rápida, o sea, se va a tomar un escrito y la nota se entregará al día siguiente o a los dos días para que tengan bastante, aquellos que no hayan aprobado, tengan bastante tiempo para repasar. Bueno, nos vemos, en nuestro caso nos vemos el lunes en la facultad a las 18:30. Bueno, chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. No.